espacio, le cruza Sergio Pérez, el novato en el que estuvo fuera Alberto Guerra, que está consiguiendo el segundo gol del partido, Carlos. Es cierto que me da la impresión de que amén de la gran jugada ofensiva de la Universidad de Guadalajara, jugada en que llevaban un gran ritmo, una muy buena velocidad y un gran espíritu atrás de esa pelota, me da la impresión de que Suárez se quedó un poco atornillado y esperó mucho. Suárez es el jugador de la defensa, donde llega Suárez, se queda. Cierto que un jugador de América iba cerrando, pero tengo la idea de que si Suárez sale, hubiera dificultado un poco más la acción de este jugador de la UF. Tengo que sobra decir, existe el ambiente que fría en este estadio. Está la madre, la preparación fue una gran oportunidad. Hace unos 4 minutos, Raúl Amarillo quedó jugado frente al arquero, pero se le entregó el pecho a Víctor Manuel Aguado. Y el hombre importante de la jugada del segundo gol ha sido Daniel Guzmán, que recibió de Romero y después hizo la gran jugada para el servicio a Sergio Pérez. Regresamos al estadio Cuauhtémoc.